abundancia de conocer y profundizar en las no por las escrituras, por la Biblia. También lo que es el Día de la Paz, el 21 de septiembre, ¿lo recuerdan? Celebramos el Día de la Paz porque necesitamos vivir en armonía, en la escuela, como en la comunidad, como en el mundo. Y la palabra paz se encuentra en la Biblia. Es por eso que unificamos las dos celebraciones. Hoy vamos a finalizar esta importante celebración con una caminata por la paz. ¿Quién va a participar en la caminata? A ver, levante la mano. Muy bien. Todos ustedes han hecho un excelente trabajo este mes conjunto con todos sus maestros para conmemorar esta nueva actividad.